Bueno, como todos los lunes, como todos los lunes, y por último lunes de este año, porque ya la semana que viene estamos de vacaciones navideñas, salvo que vamos a grabar algunos programas especiales, o por lo menos un programa especial de Navidad, estamos ya de vacaciones. Entonces, por última vez, o por último día, y por último programa, en compañía de Leila Pérez. ¿Qué tal estás, Leila? Hola, buenos Nuestra días. nutricionista. ¿Qué tal Sí, estás? ¿Todo bien? bien. Me dice, vamos a hablar de lo que hay que comer o cómo hay que comer, o por lo menos hay que tener cuidado con las comidas navideñas. Y me dice, no, no, no solo eso, sino que también es que durante todo el año hay muchas cosas, muchas fiestas y comemos muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que quieres decir? En el fondo, que no Sí, tenemos que comer a tanto. ver, el mensaje un poco es ese, ¿sí? No, no venimos aquí, como dices tú, a ser de poli malo, a decir que ese día especial no hay que comer, sino que es mentira que es un solo día, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, sin ir más lejos, en octubre, porque cada año antes ya en los supermercados tienes puesto todas las cosas que se comen, que se compran para las fiestas. Luego está este año, cae entre semanas, tal que empieza Es el verdad, viernes en Santo Tomás y es hasta cierto, después de Reyes no para. es verdad. Entre las Navidades, Año Nuevo, Reyes, cena de empresa, quieres quedar con los amigos, parece que antes del 31 no hay que quedar con todo el mundo. Entonces, bueno, yo invito un poco de verdad que agarren un papel, un boli y hagan una cuenta, porque yo ya la he hecho y salen, si el año tiene 360 días, es que salen tranquilamente más de 150 días O sea, festivos entre. ¿te has hecho la Entonces, cuenta ya yo he hecho entonces? la cuenta, ya si sumas vacaciones, Semana Santa, bueno, diciembre que es terrible, cargado de todas las festividades. Bueno, siempre tienes que ser una boda, que sea un bautizo, tu cumpleaños, los de la familia, los de los amigos, el fin de semana que quedas sin ningún motivo en concreto, simplemente para reunirte, salen muchísimas. Bueno, cada uno tendrá más o menos vida social, pero salen muchísimos días, entonces no es un solo día realmente de fiesta, ¿eh? Pero para el que sea, qué exagerados que sois, si es un día, no es un día, y menos diciembre, que diciembre está muy, muy cargado. Y luego cómo estamos, ¿no? Nos sentimos pesados, digestiones, vamos, que no podemos con Mira, ellas. la primera diapositiva que tenemos pone cómo afrontar las fiestas de fin de año. Sí. ¿Cómo las afrontamos, Leila? Pues con un poco de cabeza, ¿no? Con un poco de sentido, con un poco de responsabilidad, tanto por nuestra salud, pero también un poco de responsabilidad en el consumo, ¿eh? Que es, bueno, es desmesurado lo que se compra, lo que se come y lo que se gasta, ¿eh? Fomentamos, tanto Pero cada consumismo. vez hay más deportistas. Bueno, O sea, que por lo bienvenido tanto sea. creo que menos consumo, ¿eh? O hay más consumo Bueno, pero responsable una cosa no quita la otra, no, no o razonable. Bueno, consumo sé. responsable y razonable no es lo mismo, pero Sí, yo me quedo con sí, los términos. Hay que ser sí. responsable. Sí, bueno, tampoco se trata de eso, de frivolizar, ¿no? Mientras que Sí. hay gente que no come, no venimos aquí a decir que no haya que comer un día especial. Asumimos que nuestra cultura se festeja comiendo y se festeja alrededor de la mesa, ¿no? Y pasarnos, tener días especiales, comidas especiales, no está mal, eso lo asumimos. Lo que pasa es que, bueno, un poco de moderación. Tenemos que pensar que en estas comidas o cenas de Navidad, de Año Nuevo, tranquilamente podemos consumir la energía de todo un día o incluso hasta de 2 días, vamos, Ahí tranquilamente. tienen un gráfico que Leila nos ha traído. Se ve una copa de tinto al fondo y todas las que vienen están a pre. Claro, es que tú tienes los entrantes, ¿no? Después el primero, segundo, los postres, y a eso, bueno, el que bebe, súmale toda la bebida. Y bueno, el valor energético de esas comidas es muchísimo. Tranquilamente lo de todo un día o incluso hasta lo de dos, según con qué, lo que hagamos, lo que comamos y cómo sea nuestra dieta de base, con qué lo comparemos, pero el mensaje es que se puede ingerir demasiada energía, No demasiada. prohibido, no permisivo, pones en la siguiente Sí. diapositiva. Sí, es un poco lo que decíamos, ¿no? Aquí no venimos a prohibir, si por sí una dieta saludable del día a día, no utilizamos la palabra prohibido, sino que la otra vez hablamos de esa cima de la pirámide, que se puede consumir determinados alimentos de forma ocasional, con baja frecuencia, en un día especial, menos que menos, ¿sí? No hablamos de la palabra prohibido, pero cuando decimos que tampoco hay que ser permisivo, que no hay que comer como si fuese el fin del mundo, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, un poco de flexibilidad y sobre todo moderación. Y lo ideal es, bueno, planteártelo un poco de antemano, porque a veces se cometen
errores, ¿no? Antes, si no solo durante, sino antes y también después, que es un poquito de lo que vamos a hablar. Y siempre teniendo en cuenta, sí, esto que vamos a decir es en condiciones normales, quiero decir, sin tener una patología, el estado de salud, sí, claro. Óptimo o por lo menos, deseable que sí, no tengas ninguna patología de base. Con lo que se come, como claro, quien tiene alguna enfermedad, quien tiene una patología de base, seguramente tendrá que consultar con su médico, con su nutricionista, si está bajo un tratamiento, y también las personas que toman medicación, sobre todo con el tema del alcohol. Ya sabemos que hay medicamentos que pueden interactuar con el alcohol e incluso potenciarlo. Entonces, los consejos que vamos a dar son en condiciones de salud, óptimas, se podría decir, ¿no? Si alguien que tiene algo, si tiene que cuidar o tiene que restringir determinados alimentos, esto que vamos a decir no vale, lo va a tener que hacer, desgraciadamente, aunque sean fiestas. Decías de hablar del antes, el durante y el después. Vamos a empezar con el antes. Con el antes, sí. Empezamos por la compra. ¿Qué compramos? ¿Verdura? ¿Legumbres? No, sí, al margen de lo que compremos, sí, lo importante es comprar lo necesario, ¿no? Porque a veces, lo que decíamos, si vamos a las góndolas, si vamos a comprar, vemos que en cada año empiezan antes a poner los productos, ¿no? En octubre ya están, como todo no lo que te pasa, imagina. Es que hay que consumir. Entonces, si empezamos en octubre, ¿no? Ya no es 3 semanas de fiesta, sino que son unos cuantos meses de fiestas. Y luego que compramos muchísima cantidad. Y no solamente lo que comemos antes, durante, sino que después no nos queda. No, pues al revés, esto pones compra, lo necesario. Pero para comprar primero hay que hacer la planificación. Sí. ¿Sería primero la planificación del menú antes de hacer la compra? Sí. Sí, mira, hay un Martin Lindstrom se llama, que es un experto en neuromarketing, que dice que para ir a comprar hay que ir sin hambre, sin sueño y sin niños. Y yo agregaría con una lista cerrada. Y para ir con una lista cerrada, yo siempre... Yo soy de los que voy con mi lista cerrada y no me salgo de ella. Sí. Hago antes de salir. Necesito esto, 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 lo apunto todo, voy y compro todo, y ya está, bien. No me salgo, Pero para poder hacer una lista cerrada tienes que pensar, ¿no? El menú, planificar. Evidentemente. Si no es imposible ir con una lista... Sin la planificación del menú no hay... Exactamente. Es una forma de, vamos a optimizarlo en todos los sentidos, desde el bolsillo, que luego no estés comiendo no sé cuántas semanas lo mismo, o tener que tirar comida, que no hay que tirar comida. Entonces eso es muy importante. Eso es terrible en estas fiestas. Y luego ya un error muy común que se comete es saltarte las comidas previas, ya hablando de ese día en concreto, ¿sí? A veces sabemos que nos vamos a pasar, que vamos a comer más, que nos espera una gran cena y pues no merendamos o no comemos o cosas así. Y es al revés, si quieres sentarte y poder aplicar un poco los consejos y comer con moderación, pues tienes que hacer las comidas previas, porque si no vas a ir muerto de hambre y es peor. Otra cosa es que digamos y asumamos que nos espera una gran cena y comamos ese día más ligero, ¿sí? Merendemos una fruta o algo, pero no saltarse las comidas, porque además, si tanto sea cena o sea comida, suelen ser bastante tarde, no suele ser el horario habitual. Entonces llegamos con un hambre que, ahí ya empezamos, que no nos podemos controlar. ¿Verduras, hortalizas y preparación especial de ellas? Eso es un poquito, sí, lo que hablamos de planificar el menú, y ahí yo había puesto buscar el equilibrio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de buscar el equilibrio? Nadie está diciendo que el día de Nochebuena, sí, te comas una ensalada de lechuga y tomate, ni mucho menos. Pero sí que está bien que, por ejemplo, las verduras y las hortalizas, que suelen ser las grandes ausentes, estén, ¿sí? Y pueden estar de forma especial, no como en el día a día. Por lo menos así, la base del plato, aunque le pongas muchas más cosas, sigue siendo verdura. Y eso, no solamente que te va a sentar mejor todo, sino que aligeras bastante desde el punto de vista de la energía el menú. Ensaladas, ¿no? Se pueden hacer ensaladas, no de lechuga y tomate precisamente, le puedes poner frutas, frutos secos, queso, la puedes hacer templada, con gulas, con setas, así, te pueden salir unas ensaladas. Voy a salivar, como si así voy a salivar. Sí. Es que pueden salir unas ensaladas exquisitas, ¿sí? No hablamos del día a día. Luego, en esta época que suelen comer las endivias, los espárragos, o verduras calientes, como pueden ser los cardos con una buena salsa, ¿sí? Salsas con frutos secos. Entonces, la verdura puede estar de forma diferente, de forma especial, con más cosas, ¿sí? No va a ser la típica ensalada, pero que esté, por lo menos la base que sea. Y luego, con respecto a buscar el equilibrio, siempre suele haber... demasiados alimentos proteicos, y no solamente alimentos, cuando decimos alimentos proteicos, carnes, pescados, huevos,
bueno, no, bueno, huevos no precisamente, pero bueno, carnes, pescados precisamente, marisco, es lo que más, ¿no?, suele hacer, y suele haber, perdón, y sobre todo carnes grasas. Entonces, cuando decíamos de buscar el equilibrio, más que nada nos referíamos a eso. Nadie va a decir que no comas cordero si te gusta y ese es un día especial y es la tradición. Pero bueno, con más razón, si vas a comer cordero, presta atención que la guarnición quizás sea una ensalada o los entrantes, compensa un poco, no pongas cosas con demasiada grasa si vas a comer cordero. Por el contrario, si vas a comer pescado u otro tipo de cosa, pues por ahí te puedes pasar o permitirte poner cosas con más calorías, con más energía en los entrantes, ¿no? En ese sentido, buscar el equilibrio, ¿eh? O si nuestro punto fuerte es los dulces, quizás reservarnos un poquito para... Yo, por ejemplo. ¿Eh? Yo soy de dulce. De dulce. Yo soy muy dulzón. ¿Eh? El marisco. Sí, bueno, el marisco y fíjate el pescado... Fíjate que marisco, bueno, estas fechas, si hay algo que consumir, se consume es marisco. Sí. Que hay gente que lo viene comprando ya desde hace mes y medio por el tema del precio. Sí. Bueno, al que le gusta, bueno, el marisco no... ¿A ti te gusta el marisco? Sí, me gusta. Sí. Y luego, bueno, la fruta, ¿no? Que es otra de los grandes ausentes, y lo mismo que decíamos con las ensaladas, no tienes por qué, nadie está diciendo que te peles una manzana, y todos los demás comiendo, no, pero podemos hacer cosas, sí, además la fruta por la forma, por los colores, realmente la podemos preparar lo mismo, de manera especial, y por lo menos que esté presente, o sea, que vas a comer, bueno, asumimos estoy que... Estoy viendo ese vaso de fruta con fresas, kiwi, plátano, no, nata... No, es que los colores que tiene barbaridad. La fruta, podemos hacer cosas muy bonitas con la fruta. Fíjate la sandía esa que estaba ahí, ¿eh? Esa sandía, centro por cierto... Centro de mesa, ¿no? Un centro de mesa, perfectamente. Esa sandía que está ahí, fíjate tú, que es un carrito de un coche, ¿no? Sí. De niño. Sí, se hacen muchísimos centros con de mesa naranja con naranja y... Con las frutas y queda muy bonito. Y es una forma de, bueno, metes algo de fruta, algo de verdura y ya quieras que no... Bueno, estás equilibrando frente a otras cosas que asumimos que vamos a comer. El durante, bueno, importante lo que decíamos, ¿sí? De no saltarse las comidas previas. Eso, ya llegamos, no nos hemos saltado las comidas previas, nos podemos sentar en condiciones normales. Si tú pides aquí moderación. Moderación. Que no tengamos que desabrocharnos el botón. Esa es la idea. Bueno, familia, pasado, ¿eh? Sí. Sí. No, bueno, lo de la moderación es lo mismo, ¿no? Asumimos que va a haber cosas especiales, cosas muy ricas. Es un momento que se conjugan un montón de factores que son totalmente contraindicados, como el tener toda la comida enfrente nuestra, estar mucho tiempo sentados en la mesa. Siempre cuando decimos, ¿no?, que hay que cuidar, decimos dejar la fuente en la cocina y servirnos en el plato y no poner la fuente. Bueno, aquí todo eso, ¿no?, además para que todos nos podamos sentar, no se dan esas circunstancias. Con lo cual se nos despiertan todos los sentidos, olfato, vista, todo lo contraindicado, pero bueno, es un día y lo que sí podemos hacer, pequeños trucos como, bueno, primero servirnos en el plato, porque cuando empezamos a picar no nos damos cuenta ni lo que comemos. Sí, servir en el plato y no picotear. No picotear, servirnos en el plato. Eso es una técnica que se utiliza mucho con los niños cuando tienen sobrepeso, cuando van a los cumpleaños. Tú a un niño no le puedes decir que está prohibido comer ni que no tiene que comer. Entonces lo que se les enseña es que agarren su platito, ¿no?, que elijan un poco de cada cosa, y es una forma de que ahí tienes lo que vas a comer y que tenga un principio y que tenga un final. Claro, sería un poquito, está racionalizado. Exactamente, sería un poco lo mismo, ¿no?, que nos sirvamos, que elijamos, que miremos. Cantidades pequeñas, además. Y cantidades pequeñas, porque... ¿Y, claro, ¿y por qué pones no repetir plato? Tiene que ver con lo de las cantidades pequeñas, ¿sí? Sí. Pues asumimos si es pequeño, te quedas con hambre y lo vas a repetir. Sí, pero pequeño, ¿de cuántas cosas vas a comer? Otra cosa es que me digas, bueno, no, es que hay cuatro cosas, ¿no? O sea, ¿tú eres partidaria de quedarte con hambre? No, quedarte con hambre no, pero bueno... No, yo digo porque hay mucha gente que es partidaria de quedarse con un poquito de hambre siempre, no acabar... No, y además que me va a hacer caso en esta fiesta, ¿no? No es esa la idea, no es el mensaje, sino que hay un montón de cosas, bueno, ver, y como vas a comer de todo, igual te hago caso, No, en principio vas a comer de todo, vas a querer probar de todo, vale. Partimos de esa base. Entonces, claro, si de todo además pones mucho, es que va a ser una barbaridad. Vale, entonces... Vale. Partiendo de la base esa, que va a haber muchas cosas, si no es el caso, bueno, retiramos lo dicho.
pero generalmente hay muchísimas cosas, entonces, ya que vas a comer de todo, pequeñas cantidades. Si no es el caso, pues un poco más. Y lo de no repetir, claro, no nos estamos refiriendo precisamente a la ensalada, ¿no? No repetir cosas que... O sea, ensalada sí repitemos. Sí, eso podemos repetir. Marisco no repitamos, bueno, carne... Bueno, el marisco no es demasiado energético. Lo que hablábamos del cordero, por ejemplo, sí que es una carne grasa. Bueno, después... Y lo de la bebida también, ¿sí? Ah, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Alternar con agua, beber y alternar sí. agua, o sea, vinito y poquito sí, de agua. A ver, con el tema del blanco, agua, sí. Eso. A ver, el tema del agua es importante, no solamente el durante, sino también el antes, ¿sí? Y el después, por el tema de, si sabes que vas a beber, que te gusta beber, estar hidratado. Sabemos que el alcohol, ¿sí?, deshidrata. Inhibe la hormona antidiurética y vas a ser, bueno, todos sabemos, quien beba, que vas a ir mucho más al baño, Esa es la explicación. Entonces, por lo menos, si vamos a beber, si nos gusta beber, ir bien hidratados. Y luego el durante también tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con que vas a estar consumiendo seguramente bastantes alimentos salados y luego lo dulce. Entonces, si además te despierta sed y la sed te la vas a quitar bebiendo, vas a beber todavía muchísimo más. Y con respecto al después, tiene que ver con esto de estar bien hidratados. Y bueno, si no queremos agua, pues con sopas, con zumos, con caldos, pero hidratarnos es muy importante. No decimos nada lo del estómago lleno porque asumimos que el estómago lo vamos a estar comiendo, ¿no? Entonces es algo que todo el mundo conoce. Pero el tema de la bebida... Hay que tener cuidado, sí, yo estoy de acuerdo. Quiero decir que hay que beber pues un vinito para cenar, para mantener ese punto de, oye, pues, ¿no? Porque luego viene el champán, luego viene vino, luego el champán, luego un cubata. Y al otro día, ¿no? Un gin tonic. Al otro día a ver cómo nos sentimos. Pues eso, con el peso aquí, te pesa la tierra, dices, joder, creo que la gravedad me aprieta más, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Bueno, después. Y después, ¿no? Hablas de las sobras, repartir y o congelar. Claro, porque lo que decíamos, si fuese un día, pero claro, si además has comprado, no has hecho esa planificación, no has ido con esa lista cerrada y te has sobrado de todo, y estás luego, no sé, una semana entera o más comiendo sobras, pues mal vamos. Entonces, bueno, todo aquello, ¿sí?, que se pueda congelar, que son muchas cosas, congelarlas. Y si no, bueno, típico, ¿no? Un tupper para uno, para el otro. Pero bueno, no estemos comiendo turrones hasta junio. Pero escucha, pero esto de repartir y o congelar, claro, esto puede ser ya casi en Reyes. Porque el día de Nochebuena, claro, viene Nochebuena y Navidad. Sí. Son dos días. Aquí prácticamente acabas con los enseres de los dos días. Sí. Porque el que no come cena en no sé dónde, come cena. Repite y vuelve a comer. Sí. Bueno, si sabes que lo vas a utilizar y va a aguantar hasta unos cuantos días, bueno, depende de lo que sea. Ahí tenemos que mirar qué alimento es, lo que podamos congelar, pues mira, lo congelamos, lo que no quede todo en casa, repartir un poco, ¿sí? Porque si, más que nada, por eso, si no, ¿cuántos días vamos a estar comiendo? Pasándonos y comiendo cosas que no son del día a día. Bueno, pues congelar o repartir, que está muy bien. Vale, no luego, luego te voy a hacer una pregunta que sí me gustaría, mira, en haberlo sabido, tenemos igual que haber hablado de esto y haber hecho un poco más extenso el programa de hoy, porque si te hubiese pedido, se me ha ocurrido ahora, también es verdad, pero haber hablado, ya sabes que hay mucha malnutrición, hay muchos niños que no se están nutriendo bien, pues porque hay mucha familia que no llega a final del mes y llega muy mal y hay mucho niño que malnutrido, ¿vale? Y el otro día, no sé qué televisión, no sé qué canal de televisión, y en un par de radios escuché que hacían ciertas madres, ¿no?, para, entre otras, pues cubrir, por ejemplo, leche entera, llenar el vaso la mitad de leche y la otra mitad con agua, para intentar que hubiese cantidad. No sé, que igual tenemos que haber pensado en algún programa, pensando en este tipo de familias que lo pueden estar pasando mal y que en estas fechas... Porque nosotros estamos hablando de copiosidad, estamos hablando de una familia tipo. Por eso te dije, pero tampoco, hay mucha gente que, está, sí, que no tampoco, lo está pasando bien. Si la idea es no frivolizar con este tema, porque...
tenemos que ser responsables con el consumo, responsables con nuestra salud y, y pensar que, bueno, que mientras hay gente que no tiene ni que comer ni puede elegir, nosotros estamos dándonos la gran panzada, ¿no? Ser un poco responsables en ese sentido también. Por eso, te estaba oyendo hablar y me venía esta imagen constantemente repetitiva y por eso quería comentarte que igual teníamos que haber hecho un programa igual, también especial en ese sentido. De cómo, bueno, enriquecer los alimentos. Cómo, por ejemplo, ¿cómo enriquecer los alimentos? Bueno, en una época, hace muchos años... ¿Qué dieta sería buena para una para A ver, generalmente, que... al margen de la dieta, sí, si nos ponemos a pensar, en esos casos, lo que más caro nos sale es en los alimentos proteicos, ¿no? Así, carnes, pescados, es lo que suele fallar. Entonces, hay una cosa que es muy interesante, que, bueno, en Argentina en una época se utilizaba, que se llamaban las famosas, el plan, las cajas PAN se llamaban, que lo que haces es mezclar la legumbre, que es una proteína al lado de la carne barata, con cereal. Entonces consigues formar una proteína, se llama complementación proteica, de mejor calidad. Podríamos hacer un programa a la vuelta de vacaciones de Navidad. Sí. ¿Te parece que hagamos un programa especial, solo especial? Y lo hagamos muy gráfico para muchas familias que puedan vernos y que realmente lo estén pasando bien y intentar darles, no sé, cuatro retazos de, bueno, si mantener una dieta lo más equilibrada posible con pocos recursos. Con pocos recursos, efectivamente. Que me parece perfecto, porque no estamos siempre hablando del exceso, es que de la estamos hablando de esto ya empecé hablando, ¿no? Lo primero que dije, ¿no? Hay que frivolizar con este tema porque hay que ser responsables, entre que podemos comer y además elegir qué comer, ¿no? Ser un poco responsables. Si me lo permites, además, a todos los que nos estén viendo ahora, igual decirles también, ¿no? Que si conocen que en la puerta de al lado o en la de frente de su casa hay alguien que lo esté pasando mal, que no está mal llamar a la puerta y brindarles, ayudarles, sí. Seguro que nos sobran y brindarles un espacio, si cabe el espacio, y si no, pues, no sé, igual soy así yo de especial, pero es que lo estaba pensando ahora, estaba pensando en la cantidad de gente que probablemente estas Navidades... Desgraciadamente hay muchísimas ocasiones y eventos en los que sobra y se tira comida. Lo que pasa es que también luego tienes el tema de la gestión y que no se puede... El tema de la seguridad alimentaria... A veces es eso que sobra, no en nuestra casa, ¿no? Con alguien que tengamos cercano, ¿no? Pero a veces a otros niveles es difícil gestionarlo, ¿no? Pero qué pena que nos da al tirar cosas. No pasa nada, ¿no? Porque ya vemos a la puerta del de enfrente. Yo, sinceramente, si ustedes conocen, que seguro que más de uno de ustedes conocen a alguno, repito, a un vecino de alrededor o del portal de al lado o de enfrente, que probablemente sepan ustedes que lo están pasando mal. Y no vendría mal que pasasen y llamasen a su puerta y les brindasen la oportunidad de, bueno, o que pasen a su casa o que les pasen, o que les aporten, ¿no? O sea... Pues sí. Es un buen gesto, ¿eh? Bueno, no sé, yo lo dejo ahí, ¿vale? Como una reflexión. Te ríes, pero ya lo sientes bien. No, que me parece perfecto. Un amigo mío diría, eres un poco moñas. Bueno, pues, igual sí, pero bueno, sí, pero no, es que yo perfecto. Creo que es importante. Además, ¿vale? Eso, para ponerle también este tema un poco de la otra cara, ¿no? Sí, sí. Es que ya lo siento, ¿eh? Te estaba viendo hablar y estaba viendo esa imagen. Es que yo también, cuando he preparado este tema... Esa imagen, me venía constantemente. Dices, bueno, unos comiendo tantos y otros sin... ¿no? Sin poder comer. Consumo responsable, ¿vale? Consumo responsable, sean ustedes responsables. Sí. Bueno, y luego hacer la actividad, que hay que aumentar la actividad deportiva. Bueno, a ver, la actividad física. Lo primero, si haces actividad física y además coincide que tienes vacaciones y te vas a pegar estas grandes comilonas, no abandonarla sería lo primero, ¿no? Y lo otro sería, cuando decimos aumentarla, pero con cabeza, ¿no? El que se ha pegado la gran cena al otro día y no está acostumbrado a hacer actividad física no se va a ir a correr no sé cuántos kilómetros, ¿no? Bueno, no estamos diciendo eso, que lo hacen, ¿eh? Bueno, pero tú estás acostumbrado a correr, digo, alguien que no corra nunca, ¿sí? Cosas que no están bien. Tiene que ser algo acorde a tus posibilidades, a tu estado físico, porque no aprovechar para ir a dar una vuelta, para ver el pesebre, ¿no? Por la ciudad, ir a la pista de patinaje, ese tipo de cosas vienen muy bien. Y si no, llamarle a Leila, a la Pérez. Y además, mire, no sé si la última diapositiva viene, creo que viene además la página web y el teléfono de contacto de ella, de la Unidad de Salud Alimentaria del Centro de Investigación Las Caray. Sí, más que nada, bueno, a ver, el tema es que, ¿no? Lo pasan las fiestas y a veces te pones en la báscula 2-4 kilos y nos agarramos la cabeza. A ver, quien no tiene, antes de las fiestas no tenía problema de sobrepeso ni ningún otro tipo de problema, con que vuelva a su alimentación habitual y hacer actividad física. ¿Tú haces todo esto? Sería suficiente. ¿Para que no se ríe nadie? Sí, sí. ¿Lo haces todo esto? Es
Casi todo, sí. Me gusta hacer actividad física, comer bien. No te creo. Pues entonces estaba una amiga escuchando el programa y me dice, voy a mandarle un mensaje que sí, me dice, porque no te crees. Sí, te dicen eso, me sí. Me dijo eso. Pues que me lo mande. Vale, porque vale. Es que no sé yo por qué me da, ¿eh? Que a veces consejos vendo que para mí no tengo. Que no. Pues se te ve que sí. Es broma. Le tomo mucho el pelo a Leila. No, es porque me lo permite. Es por su forma de ser. No creo. Sí me creo que la haga. Claro que sí. No. Seguro que sí. Y nada, bueno, eso no. Concolvamos a nuestra alimentación habitual, quiere decir que hacemos las cosas bien. Sí. Otro tema es que si ya teníamos problema. Y de repente con esto decimos, bueno, pues es el momento de empezar a cuidarme un poco más, nos hace clic y queremos aprender a comer, bueno, pues pueden contar con nosotros. Bueno, Lelia, ¿te vas a tu tierra estos días o no? No. ¿Te quedas aquí? ¿Me quedo aquí en el frío? No. No. Claro, este es que año nada. Primavera. Verano. Verano, ahí ya es verano. Verano. Ah, claro, verano. Claro, diciembre. Navidades con 30 graditos. Qué bueno. Sí. ¿Cómo eran las navidades allí? Se come mucho, igual que acá, pero bueno, se estila platos fríos, más, ¿no? Claro, sí. Es verano. Cosas con mucha energía, pero bueno. Pero se ve la Navidad igual que aquí. Igual, bueno, igual. Igual de densa y de así de festejo. Sí, y de, sí, exactamente igual. Bastante igual. Sí, en ese sentido. ¿No añoras? Sí. Ay, ¿qué más quisiera ir en diciembre para allá? Difícil lo tienes, ¿eh? Sí. ¿No has ido? No has sí, sí, he estado, ¿eh? En diciembre, sí, que he estado. Sí. ¿Y qué se come allí en esas fechas, así, concretos? ¿Así, algún plato típico de Navidad? No hay algo, no hay una cosa típica, pero lo que te decía, cosas frías, ¿no? Entrantes, no sé, tomates rellenos, tipo la lasaña, que se come aquí, pero en frío, ¿no? Con verduras, con jamón, con queso, lo mismo, pero en frío. Piononos, que le llaman, que es la masa rellena también con cosas frías. Luego carnes frías, como es el viteltoné, que es una carne en salsa, matambre, que es una carne arrollada, rellena. El lechón se come frío, que ahora, vamos, no podría ahora comer lechón frío, pero sí que lo he comido. Y, no, y luego lo demás, bueno, los turrones, el pan dulce, todas esas cosas, igual que aquí, aunque estés ahí muriéndote de calor. De calor, bueno. Se sale mucho porque, claro, el tiempo también. Bueno, aquí también se sale, pero el tiempo también ayuda un poco más. Bueno, Lila, que mañana te espero en Ondas de Jazz. ¿Vas vale. a Vale, sí. Es tango. Iré. Es tango, ¿eh? Me acabo de enterar, pero iré. Hombre. Me organizaré para ir con mis peques. Yo, de verdad que sí, yo creo que deberías de ir. Mañana vale. Es un día además muy especial, porque además cualquiera de los tres músicos son tres grandes músicos muy reconocidos. Tres grandes músicos que tocan con orquestas sinfónicas de las más importantes del mundo, ¿eh? Vale. Y es gratis. Aprovecharemos. Una cosa que hay, fíjate, pues te vas a sorprender, sinceramente, vale. Muy gratamente, por el formato, la idea y vale. Sobre todo por la música de ellos, el ingenio, la armonía y cómo disfrutan. Te espero mañana allí. Mañana. Además, vamos. Vete con las niñas, ¿eh? Niños. Pues vete con ellos, ¿eh? Sí, que les va a gustar, les gusta la música. Que se lo van a pasar bomba, de verdad, créeme, y además van a disfrutar mucho. Vale. Vale. Yo paso, ya les he dicho a los de la tertulia que paso lista, o sea que mañana. Ahí estamos. Como no estéis mañana, ya veré el año que viene. Claro. Bueno. La verdad es que te deseo lo mejor, para ti y para tu familia, a lo mejor en estas fechas, ¿vale? Disfruta mucho de las Navidades, de tus hijos. Lo mismo, marido, descansa. Amigos, sí, que siempre te pregunto, ¿te has descansado? Necesito descansar, yo sí que es verdad que necesito descansar. Merece todo el equipo, créanme, merece todo el equipo, ¿eh? Necesito descansar. Además se preocupa mucho, tengo que decir que se preocupa mucho por mí y estoy muy agradecido, ¿eh? Estoy muy agradecido a todo el equipo porque la verdad es que desde que estoy en el programa, en este programa no ha habido nadie que no se haya preocupado por mí desde el inicio, desde que arrancamos, o sea, constantemente descansa y se va tal, sí, la verdad es que muy bien y sin embargo yo trabajo mucho, pero los que están detrás de las cámaras, créanme que trabajan mucho también, muchísimo. Ahí, sí, mucho. Leila, un besazo tremendo, ¿vale? Bueno. Ahora cuando nos levantemos fuera de cámara te los doy, ¿vale? Bueno, yo le despido a Leila y vuelvo dos segundos para despedir ya del programa y hablarles por último ya del programa de Ondas de Jazz, un poquito más extenso, pero nada, va a ser dos segundos, despido a Leila y vuelvo en dos segundos, ¿vale? Espérenme, un segundo, hasta ahora.